Según la versión de la policía, el joven Brian Cordonero murió producto de sumersión en el Río Grande de Matagalpa. Las supuestas pesquisas de la policía determinan que el hecho no se vincula a mano criminal. Oficiales de investigación y peritos de criminalística se presentaron al lugar identificando al fallecido como Brian José Coronado Celedón. Se realizó inspección y fijación fotográfica de la escena y se recolectaron fluidos corporales para realizar peritajes químico y biológico, señala la institución. Agregan que encontraron a motocicleta placa MT33977 en la que se movilizaba Coronado Celedón el día de su desaparición en la quebrada Las Nubes, sector de residencial Prolaxa. No obstante, familiares de las víctimas han atribuido el crimen a una pasada de cuentas de parte de simpatizantes del gobierno, quienes un día antes de la desaparición lo habían amenazado de muerte. Otro aspecto importante a resaltar es la crítica constante del joven opositor a la inseguridad en el país que atribuía a las recientes liberaciones de reos comunes indultados por el gobierno. Marcos Medina, Noticias 12.